Estamos en la galera del rock, novedades, estamos en el centro de mando, digamos, de lo que es Sendero del Filo. Estamos en Aural Estudio, acá donde se maquina todo, ¿verdad, muchachos? Estamos con Pablo Soiza, Sebastián Cobas. ¿Cómo andan, muchachos? Todo bien. Muchas gracias por recibirnos acá. Gracias a vos por venir. Y bueno, ¿cómo estamos, Sendero del Filo? Bien, con mucho trabajo, por suerte, con metas, que es lo que a cualquier banda creo que le hace bien, ¿no? Tener metas para adelante. Y ahora lo inmediato es que vamos a ir a presentarnos por primera vez a Chile. Chile es, creo que desde que iniciamos la banda, Pablo, es una meta. ¿Cómo se logró el vínculo ese con Chile? ¿Te conectaste con alguien así o salió de algo que vino en un momento alguna banda y dijeron vos, vamos a ver si organizamos algo? Uh-huh. ¿O fue levantar el fono? O no sé, que quiero ir para Chile a tocar a Rancagua, en el país de Chucumoyo. Y venga para aquí, huevón, que van a tocar bastante. ¿Cómo es la historia? Contame, bueno, eso, que es interesante. Eso inicia cuando nosotros sacamos el segundo disco. Nosotros salimos por un sello digital que se llama South American Slash Records. Sístole Sol, el segundo disco. Sístole Sol. ¿Qué? Explícame. Bueno, es una ignorancia. Viene de Sol Sístele, que es un término en latín, que es de donde viene solsticio. El solsticio, sí. Sol Sístele quiere decir sol quieto. Y Sístole Sol al revés sería algo así como detener al sol. Detener al sol, mirá qué bueno. Y era un concepto, bueno, del que estábamos manejando en esa época, de este mundo en el que vivimos a mil, ¿no? De vivir en la urbe y... Muy metafísico. Y detener el sol era para nosotros como, bueno, poner un freno en la vida para reflexionar y para crear. Nosotros sentimos que para poder parir ese arte que queríamos, eso que teníamos ganas de sacar de afuera, en los momentos que veníamos acá era como que el tiempo se detenía, ¿no? Y era el tiempo de crear. Y bueno, eso nosotros... lo simbolizamos con eso de detener el sol. Ahora que nos estábamos yendo por las ramas. Sí, porque empezamos, me preguntaste por Chile. Pregunté por Chile, ¿cómo salió el tema de claro, nos fuimos por las ramas, pero está bueno, esas cosas se dan. ¿Cómo salió el contacto con Chile? Bueno, de ahí, cuando nosotros empezamos a salir por South America Slash Record, también salía una banda chilena que se llama Déjalo Sangrar. Sí. Esa banda es una banda de post-rock instrumental que está tremenda, una calidad impresionante esos tipos. Y empecé a charlar como amigos, así nos fuimos conociendo un poco, chateando por Facebook, chateando por WhatsApp después, y bueno, quedó eso ahí de algún día hacer algo juntos. Pasa un tiempo y nosotros empezamos a trabajar en conjunto con Fernando, que era en ese momento vocalista de una banda llamada Come Culebras, ahora tiene un proyecto nuevo llamado A lo lejos el jinete, que es de Bariloche. Y él ya había hecho giras por Chile y conocía bastante el ambiente de allá. Y empezamos el año pasado, porque sí, ahí va. Claro. Y realizamos a realizar ciertas gestiones con ellos, como traerlos a tocar un par de fechas allá. Pablo masterizó el disco de Come Culebras. Yo tengo con él un proyecto que se llama Oda Record, por lo cual ha salido algún material. Y también trabaja conmigo en Extremo Sur Producciones. Y bueno, a raíz de eso, él nos hizo un poco el puente para contactarnos con las bandas de allá con las que ahora vamos a tocar y que van a producir los shows en los cuales nos vamos a presentar. De Bariloche, tenemos un colaborador de la galera de Bariloche. ¿Era? Matías de Ice Cream, cantante, guitarrista. Bueno, le vamos a preguntar a Fernando. Y tienen allá unas cuestiones que después le vamos a estar comentando. Buenísimo. Uno de los colaboradores de la galera del rock también, que nos va a tener al tanto de todo lo que son las bandas de por aquellos lados, y Valdivia también, viste que queda todo cerquita. Sí, queda cruzando. Yo nunca fui, pero me dijeron, me lo imagino, tengo buena imaginación. Está, o sea que buenísimo por ahí, escuchá. Van a llegar para allá, las fechas. Nosotros viajamos el 1 de mayo. Y tenemos un show en Rancagua, el 2. Vamos a tocar en un lugar que se llama Bahía Swing. Ahí tocamos con una banda llamada Hienas y una banda llamada Beduino. Muy buenas bandas las dos. He escuchado un poco más a Beduino y la verdad que está tremendo. Después al otro día tocamos en Valparaíso. En Valparaíso tocamos con una banda que se llama Muerto por Nacer, que hacen metal pesado, que también de muy muy buena calidad. Todas estas bandas suenan muy bien, eso me llamó mucho la atención. Bueno, el compromiso que nos...
Y al otro día tocamos el sábado 4, estamos tocando en Santiago. Mirá qué bueno, déjalo sangrar. Entonces terminan allá, se vienen para acá. Sí, nos venimos para acá. Van a tocar con... El 18 de mayo tocamos con un festival que se llama Noise Drum Festival, que es un festival que se hace en Argentina y que va a tener su primera edición acá. Qué bueno. Vamos a estar tocando con Maquinaria Pesada, con Vermiforme. Y bueno, vamos a estar abriendo el show de los antiguos. Qué bueno. Muy, muy buena fecha. Y de ahí termina. Y ahí, se dejan después de la girita, que vienen re cansados con todo ahí. ¡Oh, Vermiforme! Y todo. Descansamos un par de días. Ahí va. Y se meten al. Y ponemos rec. La grabación. Sí. Sí, sí. Un adelanto del disco. ¿Nombre o cuántos temas van a tener? ¿O bueno, algo se puede adelantar? Nombre no, porque ¿qué no. ¿Qué tema estamos escuchando ahora, Seba? Ahora estamos escuchando Luces. Luces. Del primer disco. Del primer disco, uh-huh. Luces. Y bueno, lo que te puedo decir es que la idea para este disco era que fuera un disco corto y contundente, ¿no? Queríamos que fuera como un extracto de Sendero del Filo, ¿sí? Para lo cual compusimos unas cuantas canciones, que anduvimos componiendo alrededor de unas 16 canciones, de las cuales elegimos 8. Así que realmente creemos, es la primera vez que hacemos esto, porque siempre antes todo lo que componíamos terminaba en un disco. Esta vez quisimos sacar bastante para afuera y poder elegir lo que realmente considerábamos lo mejor. ¿Qué estilo se definen ustedes dentro de lo que es el metal? Nosotros no nos definimos. Creo que eso es una tarea. Es una cosa del público. A ver, es una banda que transita por el ambiente del metal, pero también con cosas alternativas. No siempre estamos en plan pesado, o sea, es como alternativo está bueno, porque alternativo es algo como decir, que te lleva a todo. Es que decir todo, es afán, ¿no? Pero en realidad, bueno, lo que buscamos es tener una música que sea sumamente contundente, pero a la vez acompañada con muy buenas melodías, justamente como que esa conjunción entre lo pesado, lo denso, lo oscuro con lo melodioso, es un poco nuestro fuerte. Y bueno, podría decirse que Sendero transita entre lo que es el post-rock, el post-metal, el metal alternativo por momentos, algo progresivo. Nos movemos con mucha soltura. Sí, hoy hablamos de eso. Ese espectro, que, ¿no? El estudio de grabación termina siendo como si fuera una especie de instrumento musical más. Sabemos que tal, la vuelta de la vida, lo que decías hoy, cómo se llega a eso, en realidad, fueron justamente, no sé, los caminos que uno vaya a saber cómo explica, terminaron haciendo que personas que nos complementábamos mucho a la hora de poder formalizar una banda y encarar un proyecto, la vida nos terminó juntando, o sea, y nada, o sea, él se encarga de poner la parte ejecutiva, de la parte de la producción de sonido, pero a la vez componemos como nos enfermos entre todos y venimos y probamos algo, lo grabamos y realmente hacemos un ejercicio de la autocrítica, lo escuchamos, lo volvemos a escuchar, nos tomamos un tiempo y al tiempo venimos y capaz que eso mismo lo destruimos toda la mierda y lo volvemos a armar. Como que está eso de tomarnos muy en serio el hecho de dar lo máximo en función de las canciones y de si podemos, en la medida de lo que nosotros humildemente consideramos, queremos evolucionar. Entonces cada disco está terminando siendo un desafío artístico. O sea, es una banda que realmente, más allá de si esto va a ser redituable o no, sabemos que conectamos y es un aprendizaje el día a día, como sí. Que siempre vas, o sea, como vos estabas comentando, estás con un tema de repente y lo desarmás porque decís, está, acá me vino algo nuevo, me surgió. Nunca te pasó, hablando de eso, que agarrás y así y se te da por borrar algo y después te arrepentís o algo, decís, pa, ¿no? No, o es parte de eso. Para nosotros ni siquiera es, capaz que utilicé mal la palabra destruir, ¿no? Porque en realidad, lo que hacemos es reinventar las cosas, o sea, claro. Como que no abandonamos las obras fácilmente, ¿se entiende? Picasso era el que decía, creo que una obra de arte no se termina, se abandona, se dice, abandona, ¿no? Sí. Y me parece un poco que nosotros veníamos de bandas y de otros momentos en la vida en los cuales no teníamos el privilegio de tener un estudio de grabación y de repente muchas de nuestras obras en su momento se vieron plasmadas
con limitantes, ¿no? La limitante de la hora, de presupuesto. Grabamos discos enteros en 15 horas, ¿entendés? Y sabemos bien hoy en día que para grabar un disco profesionalmente precisás meses de trabajo y dedicación para grabarlo como realmente se requiere. Y bueno, un poco todo eso hizo que hoy valoramos pila este espacio que tenemos y obviamente le metemos todas nuestras neuronas a lograr que nuestras interpretaciones sean cada vez mejores, que los discos muestren una renovación, de seguir buscando. Porque me parece que estamos como en una obligación, digo, ya que tenemos este espacio, tenemos que machacar, tenemos que no quedarnos con la primera idea con la que venimos. Y mirá que yo particularmente fue algo que aprendí eso como artista, Sendero al Filo, y me hizo creer también, primero nada, pero crecer muchísimo, en que tuve que aplacar de que yo soy un tipo que todo lo contrario al proceso de Sendero, siempre fui muy intempestivo, muy de lo primero que me salía y quedaba plasmado era lo que pintaba y que estaba buenísimo y ya está, me casaba con esa idea. Como que tuve que hacer todo un ejercicio de tiempo. Sendero es una banda bajonista, es una canción y decís, pa, esto les va a volar la cabeza y de repente no pinta. Bueno, y es como un desafío. La vuelta, claro. Claro, la semana siguiente tengo que venir, redoblarle la apuesta y decirle, no, mira, toma, ahora hice esto. A ver, y ellos también lo mismo. Es como que. Este tema que estamos escuchando. Sí. ¿Qué tema estamos escuchando, Seba? ¿Qué estamos escuchando? Aló. Aló, estamos escuchando. Es un tema que te duele la cabeza también. Y bueno, ese tema tiene mucho de ese ejercicio que estábamos hablando. Porque es un tema que surge un poco como una. Mostrarnos a nosotros mismos que podíamos. Fue cuando se fue nuestro antiguo vocalista, Fabián, y Pablo tomó la posta de guitarrista y vocalista. Y bueno, ese tema fue un poco el experimento, ¿no? De encerrarnos en el estudio y dedicarle tiempo a buscarle la voz y cómo suena Sendero del Filo la hoy. Cuestión de reinventarse, ahora, se va claro. Alguien y sí. Es ocasionalmente esta voz y bueno, tenés que agarrar la posta. Y bueno, para que eso nos terminara de cerrar, no por el lado vocal, sino realmente decir, bueno. No, pero que está bueno cuando, eso. Cuando se va alguien también, toda crisis es una oportunidad, claro, ¿no? Claro, es una oportunidad. Y también, y cuando, bueno, obviamente cambiás a alguien de una banda, o sea, a alguien de una banda, es una crisis para la banda, es un cambio. Y es un momento de decir, bueno, potenciemos tales cosas que nos gustan, dejemos de lado tales cosas que no nos convencen tanto, experimentemos con esto que tenemos ganas de probar. Ya eché mucha gente, me parece que no voy a tener que echar más. No, no has hecho a nadie. No, y Alo Alo es eso. Sendero del Filo tiene una cosa que es un proyecto muy íntegro y muy sobrio. O sea, todo paso que estamos tomando es como le hace honor al nombre. Nos tomamos esto con muchísima seriedad y tenemos mucho respeto por todos los integrantes que han pasado por la banda. Ahora Sendero es una banda de tal hay que reinventarse constantemente. Sí, ese es el desafío del Sendero. El desafío de la vida misma, ¿no? De la vida, como todo. Ahora, ¿dónde los encuentro? ¿Dónde y los ahora, encuentro? Bueno, en todas las redes, ¿no? Creo que Spotify, Amazon, iTunes, claro, Moon Music. Todas las que van a seguir saliendo. Sendero del Filo, está. Nuestras redes, Instagram o Facebook, /Sendero del Filo, oficial. Ahí van a encontrar toda la información, tenemos un canal de YouTube que vamos actualizando. Uh-huh. Ahora con todo este tema de la gira. Twitter también. ¿Badu quién lo maneja? No. Peleador. Mi esposa. Ahora ya vamos a venir a encerrarnos con la grabación del disco y esas son las metas más inmediatas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos siempre. No, por favor, estamos para eso. Para adelante, como siempre. Oral Estudios, que estamos en. En Tres Cruces, estamos en la zona de. A 6 cuadras de Tres Cruces, Constitución y Mielete. Impecable. Bueno, redondeamos por acá, Sendero del Filo, impecable. La mejor de la suerte por allá por Chile y todo lo chucumojo. Yo lo vamos a tener. Te contamos a la vuelta. Nos van a contar a la vuelta. Traigan disquitos de la gente de allá si empezamos a difundir. Bueno. La Galera Novedades, La Galera del Rock, nos pueden encontrar www.lagaleradelrock.com, también por Facebook, La Galera del Rock. Después Instagram, La Galera del Rock. Twitter, Galera del Rock.
Y nos siguen enviando material por la galera de rock@gmail.com. Nos vemos. Muchas gracias. Vamos a abrir.